modelo de un hombre que trabajador, de una persona que llegó a la intimidad con Dios trabajando como ingeniero y después también como docente, porque él dedicó muchas horas a enseñar electrotecnia y matemáticas en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Málaga. En cualquier caso, creo que hay que subrayar que Isidoro era un hombre de corazón grande, preocupado por los demás, por las necesidades de los más débiles, y ahí siempre se nota claramente que intercede especialmente por ellos. Y en el decreto de Venerable que ha firmado el Santo Padre Francisco, lo que nos dice Isidoro es que era un hombre tenaz en su trabajo profesional, de modo que buscaba hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Isidoro vivió cara a Dios, cara a los demás, y es muy bonito ver el número abundantísimo de testimonios. Necesitamos santos de barrio, santos de proximidad, gente como nosotros, ¿no? Isidoro es uno de nosotros, es una persona normal que nos ha enseñado a confiar en la gracia de Dios y a ser fiel a su vocación. Un favor que era muy simpático, era una fotografía, un selfie, ¿no? Como se dice ahora, un selfie de 4 chicas jóvenes que se hacen un selfie con unas cervezas, ¿no? Y lo que están celebrando es que las 4 se han encomendado a Isidoro y las 4 han encontrado trabajo. Le cuento en confianza que en mi familia le tenemos mucha devoción, no es tan rápido en nuestro caso, nos ha hecho muchos favores, pero despacio, nos ha hecho pedir con muchísima fe siempre y le llamamos muy cariñosamente el caracol, con todos nuestros amigos también. Porque siempre nos lo acaba haciendo, pero nos lo acaba haciendo despacio, nos lo hace despacio. Entonces me resulta curioso también que tarden tanto en el proceso y digo, pues realmente caracol, ¿no? Lento pero seguro, ¿no? San José María se conmovía al ver a una persona de su edad, que había sido compañero suyo de bachillerato y que desde el momento en que descubrió que su vocación era al Opus Dei, le siguió como un hijo fiel. Es decir, se puso a su disposición, fue un hombre de su confianza.